Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Cesan Televisión, que se transmite semanalmente a través del canal de gobierno. Mi nombre es Grisel Caravante. Es un gusto acompañarles en este espacio y compartir con ustedes y nuestros invitados especiales temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, Miguel González, con quien vamos a conversar un poquito acerca del trabajo en conjunto que han llevado a cabo estas dos instituciones en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Miguel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer estar aquí con usted. Bien, pues antes de iniciar me gustaría que habláramos un poquito acerca de la historia de AECID, no solamente aquí en Guatemala, sino cómo surge la Agencia Española de Cooperación desde sus inicios, antes incluso de que vinieran aquí a Guatemala. Bueno, la Agencia Española de Cooperación surge como desarrollo de una historia previa en España. España es uno de los países que más rápidamente ha pasado de ser receptor de ayuda al desarrollo a convertirse en donante. Esto se produce en los años 80. En primer lugar se crea el Instituto de Cooperación Iberoamericana y ya a principios de los 90 se crea la Agencia Española de Cooperación, que crece muy rápidamente. La ayuda al desarrollo también crece muy rápidamente. Y desde entonces pues la AECID ha establecido alianzas estratégicas con muchísimos países socios. Actualmente se está produciendo un recorte de la ayuda oficial al desarrollo española y ello ha supuesto también un ejercicio de concentración geográfica de la Agencia Española de Cooperación, que básicamente se ha centrado en América Latina y el Caribe y en el Mediterráneo. Nosotros, son las dos grandes áreas estratégicas para nosotros. En concreto, en Centroamérica concentramos gran parte de nuestros esfuerzos y de nuestros recursos. En su papel como representante de AECID, ¿esta es su primera oportunidad como representante en algún país o ha tenido otras oportunidades en otros países? Bueno, yo llevo ya varios países a mis espaldas. He estado destinado en Bolivia, en Chile, en Honduras en dos ocasiones, en Colombia y en Mozambique. Esta es la primera vez que estoy destinado en Guatemala y debo decir que estoy encantado en este país. Qué bueno, pues nosotros también, para nosotros es un gusto poder compartir con usted. Y es que ha asumido usted este cargo recientemente. Efectivamente, llevo apenas un mes en el país. Estoy todavía conociendo las instituciones. Todavía no he tenido la oportunidad de viajar y de conocer las distintas regiones del país, pero muy prontamente lo haré. ¿Y cómo ha sido este primer acercamiento con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional? Pues la verdad, muy natural, muy positivo, con un elevado nivel de institucionalidad. Lo que veo es que somos socios, somos aliados ante un desafío enorme del país, que es la reducción de la desnutrición crónica, sobre todo en los niños. Y yo veo que tenemos mucho trabajo para hacer, pero que existen los mimbres y sobre todo que existe, como le digo, la institucionalidad suficiente como para poder trabajarlo con sustantividad. Ya que hablamos del trabajo, ¿cuáles son esos proyectos que se han ido trabajando con CESAN? Sabemos que acabamos justamente hace poco de finalizar un proyecto. ¿Cuáles son esos otros proyectos que se han trabajado y cuál es el marco de apoyo que ustedes han dado? Bueno, nosotros comenzamos nuestra relación con la CESAN allá por el año 2013. El primer proyecto que ejecutamos con ellos fue una evaluación intermedia de la estrategia Hambre Cero. El segundo es precisamente este que acaba de finalizar ahora, que es la estrategia de gobernanza de seguridad alimentaria a nivel local, que es un tema poco visible, pero extraordinariamente relevante. Y es relevante porque supone poner en valor una estrategia de abajo arriba, una estrategia de planificación, de coordinación, de seguimiento, de monitoreo, donde tienen un papel muy importante las comunidades y los municipios, ¿no? Que muchas veces no son muy tenidos en cuenta en las políticas públicas a nivel nacional y sin embargo son fundamentales, actores fundamentales para que estas políticas públicas sean eficaces. Por tanto, dos temas de extraordinario interés para el país y dos temas en los que la cooperación española se siente muy satisfecha de poder ayudar, de poder contribuir y de poder trabajar mano a mano con la CESAN. ¿Cómo ve usted, según su experiencia en otros países, incluso de Latinoamérica, el trabajo que ha llevado a cabo CESAN? ¿Cree usted que hemos ido avanzando en este tema, en reducir la desnutrición crónica en el país? Pues me faltan todavía bases y me faltan todavía elementos para poder responder adecuadamente a esa pregunta, ¿no? Sí que he hecho en falta
una mayor cantidad de recursos públicos a la hora de poder invertir en los desafíos que tiene el país. Esto tiene que ver con la carga impositiva del país, pero he hecho también en falta una mayor capacidad de las instituciones del Estado para poder ejecutar el presupuesto del que disponen, ¿no? Aunque es poco dinero el que se recauda, no se logra gastar todo, ¿no? Y eso tiene que ver con las capacidades de las instituciones, no solamente en los niveles centrales, sino fundamentalmente en los niveles territoriales, que es donde muchas veces se presentan los desafíos más grandes y donde hace falta que el Estado tenga instaladas esas capacidades, ¿no? Es mi primera reacción, pero le digo, todavía me falta muchísimo elemento para poder responderle adecuadamente a esta pregunta. Precisamente en el aspecto territorial es en donde ustedes han estado apoyando. Inicialmente pues se dio en 3 departamentos, Quetzaltenango, Sololá y Huehuetenango, en el tema de gobernanza, seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, que son zonas prioritarias para la cooperación española y que nosotros, no ha sido en vano la elección de esas zonas, primero porque tienen unos indicadores de desnutrición importantes y en segundo lugar porque nosotros estamos buscando una estrategia de intervención que sea integral. Y en esos departamentos tenemos otro tipo de instrumentos en ejecución, como por ejemplo proyectos de agua potable y de saneamiento que ayudan a la búsqueda de esa integralidad. Y esta estrategia con la SESAM pues viene obviamente a sumarse a esta estrategia de integralidad, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas de apoyo que ustedes brindan a los países, en este caso a Guatemala? Aparte de el agua y saneamiento que ya nos mencionaba, la seguridad alimentaria, ¿cuáles son esas otras áreas en las cuales ustedes brindan apoyo? Bueno, pues España y Guatemala definen conjuntamente sus prioridades de cooperación en un documento que se llama el Marco de Asociación País. Ese documento define qué prioridades temáticas, qué zonas geográficas son las que van a concentrar el mayor número de esfuerzos de la cooperación hispano-guatemalteca. Y en ese sentido, pues en el año 2015 se firmó el marco de asociación país con Guatemala, que define 2 objetivos de desarrollo fundamentales. El primero de ellos, precisamente la desnutrición infantil, y el segundo, otro tema muy importante, que es la lucha contra la violencia de género, contra las mujeres. Son temas definitivamente interesantes y que al empoderar también a las mujeres se va también abarcando parte de la seguridad alimentaria y nutricional, porque las mujeres son las madres y son al final quienes en gran parte son las que todavía se encargan más de la alimentación, no solo de sus hijos, sino de toda la familia. Sí, sin duda alguna es un aspecto fundamental. Hay muchísimas madres cabeza de hogar. Y el empoderarlas económicamente a ellas implica dotar de un adecuado derecho a la alimentación a sus hijos. Pero por otra parte, además, el que las mujeres estén empoderadas y que puedan tener cierta independencia económica ayuda mucho a prevenir la violencia, porque hay muchas mujeres que están atrapadas en situaciones de violencia intrafamiliar porque no tienen capacidad para independizarse económicamente de sus parejas que las maltratan. Y son aspectos muy importantes que podrán verse como aislados, pero que realmente al final pues se relacionan entre sí para apoyar este tema de la reducción de la desnutrición crónica. Aparte de este proyecto de gobernanza, ¿cuáles otros proyectos tienen ustedes planificados con CESAN en el corto, mediano y largo plazo? Pues estamos pensando varias cosas, como cuando uno encuentra un aliado fiable y en este caso la CESAN lo es, pues nosotros estamos encantados, ¿no?, de la alianza con la CESAN. Estamos pensando el trabajar en una estrategia de validación de la lucha contra la... Bueno, perdón, una estrategia de validación de la reducción de la pobreza, ¿no?, en algunos departamentos a nivel piloto. Y esto pues viene el año que viene. Ese va a ser el próximo proyecto que vamos a establecer. Y a partir de ahí pues tendremos que continuar con negociaciones porque el próximo marco de Asociación País, es decir, el documento que va a definir las prioridades de desarrollo para los próximos años, se tendrá que negociar el próximo año. Si me pregunta hoy, yo casi le podría asegurar que la lucha contra la desnutrición crónica va a seguir estando presente, porque desgraciadamente va a seguir siendo un desafío del país. Y la cooperación española lo que trata es de contribuir con el país a superar sus principales retos y sus principales desafíos.
Vamos a seguir conversando acerca de estos temas, Miguel. Muchas gracias. A ustedes, amigos, también gracias por acompañarnos. Recuerden visitar nuestras redes sociales y no se olviden también de sintonizarnos todos los martes a las 14 horas a través de TGW en el 107.3, nuestro programa CESAN Radio. Vamos a un corte, ya regresamos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAN GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.sinsan.gob.gt y www.cesan.gob.gt. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través del canal de gobierno. En esta oportunidad estamos hablando entre el trabajo conjunto que realiza la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, junto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en diversos temas y también conociendo un poquito más a fondo el trabajo que AECID lleva a cabo. Hemos conocido ya un poco de su historia y también tenemos la oportunidad de estar compartiendo con el nuevo representante de AECID, Miguel González, con quien estamos abordando diversos temas sobre la cooperación en nuestro país. Así que, Miguel, continuamos entonces. Antes de ir al corte, hablábamos sobre la historia de la AECID, cómo viene acá a Guatemala, esa cooperación que ha habido entre CESAN, ese trabajo conjunto que se ha llevado a cabo y los proyectos que se han llevado a cabo y que tenemos a corto, mediano y a largo plazo también en el panorama. Ahora me gustaría que nos contara un poquito acerca de las áreas de intervención en las cuales ustedes están apoyando. Muy bien, pues el programa de trabajo conjunto con la CESAN se basa en una estrategia de intervención integral. La desnutrición crónica no se trabaja únicamente pues, apoyando huertos comunitarios, sino que por el contrario pues, es multicausal y por eso pues, nuestra estrategia de intervención conjunta es integral. Estamos trabajando con un componente muy fuerte en agua potable y saneamiento, por ejemplo, fundamental para garantizar una buena nutrición y una buena salud. Estamos trabajando un componente de hogar saludable, fundamental la mejora de pisos, la impermeabilización de techos, etcétera, para que las condiciones de salubridad en los hogares pues, sean adecuadas, lo cual a su vez reduce enfermedades en los niños. Estamos trabajando un componente de seguridad alimentaria propiamente dicho, porque es evidente que el acceso a alimentación diversa y a medios de vida suficientes es clave para garantizar la ingesta suficiente de nutrientes. En fin, es una estrategia pues, integral. ¿Y dónde estamos trabajando? Pues no estamos trabajando en todo el país, el nivel de recursos no nos permite un trabajo lo suficientemente profundo en todo el territorio nacional y por eso hemos llevado a cabo un ejercicio de concentración geográfica, como le contaba anteriormente. Estamos concentrados en 5 departamentos, me va a perdonar si se me olvida alguno de ellos, pero vamos a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo por decirle los 5. En primer lugar, estamos trabajando muy fuerte en San Marcos, estamos trabajando en Huehuetenango, estamos trabajando en Quetzaltenango, estamos trabajando en Chiquimula y estamos trabajando en Sololá. Son los 5 departamentos donde estamos muy concentrados. La estrategia es la misma en los 5 departamentos, lo que varían son los actores y los socios con los que implementamos esta estrategia. Como ejemplo, en San Marcos implementamos un programa conjunto financiado con el Fondo Español para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, pues, las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas pues ejecutaban aquellos componentes para los cuales tienen mandato y para los cuales tienen un valor añadido importante. UNICEF trabajó muy fuerte, la OPS trabajó muy fuerte, todo el tema, por ejemplo, de hogares saludables, y así sucesivamente la FAO, por ejemplo, trabajó el componente de seguridad alimentaria, y así sucesivamente estuvimos implementando con un trabajo muy bien coordinado por el Fondo Español para los ODS, esta estrategia. En Sololá la estrategia pues, es la misma, pero con otros actores y así sucesivamente. Nuestro objetivo es, y es un objetivo conjunto con ustedes, porque su mandato es nacional, establecer una serie de lineamientos generales y tener cierta flexibilidad para buscar las alianzas que más valor añadido y que más eficiencia puedan ofrecer en los niveles locales. Y eso es algo muy importante, las alianzas
que se tengan. Eso nos permite ser, a través de ustedes, agencias como ustedes, cooperantes como ustedes, tener ese brazo extensor hacia los territorios, que muchas veces es la parte que a las instituciones del Estado pues no le es tan fácil. Entonces, a través de esos cooperantes es como podemos llegar a los territorios y ser más efectivos o llevar a la práctica todos esos planes y estrategias que se tienen. Me llama mucho la atención porque en el caso de los departamentos del occidente que ustedes están apoyando, son los departamentos que han sido muy afectados, en este caso por situaciones que están fuera de nuestro alcance, como son los fenómenos naturales. En San Marcos hemos tenido sismos que han afectado también a Huehuetenango, a Quetzaltenango, Sololá, Sololá que también sufre mucho con temas de inundaciones, derrumbes. Y en el área de Chiquimula, que tenemos, que es la parte del corredor seco, que tenemos el tema de la canícula prolongada y que en esa área precisamente se extiende aún más tiempo. Entonces, realmente es un apoyo increíble el que ustedes están dando y que viene a colaborar muchísimo con las personas afectadas de esos cinco departamentos. La verdad es que tiene usted toda la razón. A estos departamentos lo único que les falta es una plaga de langostas, vaya, porque les ha pasado absolutamente de todo, ¿no? Y son departamentos que además ya vienen de unos niveles de vulnerabilidad muy elevados, ¿no? Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que concentremos nuestros esfuerzos allí. A mí hay un aspecto que me llama mucho la atención, muy positivamente, del trabajo que estamos haciendo con ustedes, y es el cuidado por los niveles locales, ¿no? Cómo estamos trabajando con la participación de las comunidades, de los municipios, reitero, actores fundamentales para poder trabajar con eficacia en temas de seguridad alimentaria y nutricional. En muchos países en desarrollo se elaboran políticas públicas que cuando uno las lee dice, bueno, esta política pública es magnífica, es maravillosa, es estupenda. No entiendo cómo en el territorio hay tanto problema, ¿no? Y el asunto es que la política pública no se dota luego de los medios necesarios para que sea implementada, ¿no? Y esos medios necesarios siempre pasan fundamentalmente por una fuerte descentralización, ¿no? Por un apoyo en los niveles municipales, etc. Y en este caso pues estamos trabajando dando especial protagonismo a estos actores, ¿no? Yo creo que es una política muy acertada y muy necesaria. Y hemos tenido recientemente la experiencia de alcaldes del área de Sololá específicamente, donde ellos se mostraban muy empoderados del tema de seguridad alimentaria y nutricional. Y esto hace que sean ellos mismos, que son líderes en su comunidad, quienes ya luego puedan, aunque el proyecto haya finalizado, ellos mismos ser autosostenibles, tener todas las herramientas para poder ellos mismos gestionar, para poder trabajar en esos aspectos que son tan importantes. Entonces, el aspecto de gobernanza, creo yo que es, como usted dice, vital en estos procesos que se están dando, la conformación de las comisiones comunitarias de seguridad alimentaria y nutricional, donde son, en el caso de Sololá, se han tenido experiencias con mujeres. Se está dando el lugar a empoderar a las mujeres y que sean ellas mismas quienes vayan cada vez más trabajando, involucrándose en aspectos que antes estaban dados nada más a los hombres. Sin duda alguna. Ayer, el día de ayer, tuvimos el acto de cierre del proyecto de gobernanza a nivel local en seguridad alimentaria y nutricional, y para mí fue una satisfacción enorme la intervención del gobernador de Sololá y de varios alcaldes del departamento, como usted dice, absolutamente empoderados de esta estrategia, y una estrategia que permite la búsqueda de complementariedades de esfuerzos en los territorios, porque hay muchos recursos de cooperación internacional, hay muchos actores de cooperación internacional, gubernamentales y no gubernamentales, y si no existen esos comités locales, territoriales, pues es mucho más difícil el buscar complementariedades y, por el contrario, se estarían produciendo solapamientos, duplicidades y pérdida de oportunidades de trabajo, ¿no? Y esto al final pues termina repercutiendo negativamente en las personas afectadas de las comunidades. Sé que todavía no ha tenido la oportunidad de recorrer el territorio nacional. Guatemala es un país hermosísimo, se va a ir dando cuenta poco a poco. Pero, ¿cómo ve usted el panorama como nuevo representante de AECID? ¿Cómo visualiza usted ese panorama en el aspecto del rol que le va a tocar desempeñar? Bueno, pues es evidente que hay una crisis política en estos días, una crisis política. Yo llegué justo en plena tormenta, ¿no? Y es fundamental que el país, que sus autoridades, que sus políticos, pues logren calmar las aguas, ¿no? Eso es clave para generar
confianza. En todo caso, la cooperación española pues está acompañando al país, la cooperación española está acompañando no solamente a sus autoridades, sino a su población, a su sociedad civil. Yo lo que veo es un país que efectivamente, aunque todavía no he viajado, pues lo que he leído, las cifras macroeconómicas de composición de su Producto Interno Bruto, es un país con un potencial extraordinario, extraordinario. Estoy deseando viajar, estoy deseando conocerlo, estoy deseando analizar nuevas oportunidades de trabajo. Y yo realmente espero que Guatemala pues, encuentre un camino para lograr reducir esos indicadores pues que ahora mismo no son muy favorables, ¿no? El nivel de pobreza, el nivel de desnutrición, etc. Yo creo que el país tiene las condiciones dadas para poder tener de aquí a 5 años pues una realidad mucho más promisoria que la que tiene a día de hoy. Y estamos seguros que con el acompañamiento de cooperantes como la de CID lo vamos a lograr poco a poco. Desafortunadamente, Miguel, el tiempo siempre está en nuestra contra, así que le dejo un minuto para que usted pueda dirigir un mensaje a nuestros televidentes. Muy bien, pues yo solamente quisiera decir que para mí es un placer y un orgullo estar trabajando para la cooperación española en Guatemala, trabajando para y por los guatemaltecos y las guatemaltecas. Quiero desde ya agradecer la confianza que las autoridades pues depositan en la Agencia Española de Cooperación Internacional y sobre todo subrayar que España y Guatemala pues son dos países amigos y que es una amistad pues que va a continuar por muchísimos años. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado en este espacio. Esperamos seguir contando con estos espacios para seguir conversando y dialogando sobre los diferentes proyectos. Con todo gusto, será un placer. Gracias a ustedes, amigos, también por habernos acompañado en este su programa CESAN Televisión. Recuerden, todas las semanas a través del canal de gobierno y también semanalmente pueden escucharnos a través de TGW en nuestro programa los martes a las 14 horas. Mi nombre es Grisel Caravantes, un gusto haberles acompañado. Nos vemos la próxima semana.